noticias, como siempre, el placer de saludarles. Y bueno, ya está conmigo mi compañero Pepe Ayil. Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal el día de hoy, Pepe? ¿Qué tal, Farideh Lara? Buenas tardes a todos los seguidores de La Barra Noticias. Pues bueno, estuvo muy rico el día de hoy. Poco sol, algo nublado. Ayer, la lluvia de ayer. La madrugada, la noche de hoy, las lluvias. Espera, en un minuto más estaremos enlazándonos con el meteorólogo Hugo Villa Obregón hasta la Secretaría de Protección Civil. Y pues bueno, para que nos dé todos los pormenores de lo que va a estar sucediendo en el estado del tiempo estos días que nos faltan para terminar la semana. Así es, como bien lo había dicho, el día lunes, estos días lunes, martes, miércoles, pues iba a estar el día entre, pues ya sabe usted, ¿no? Un poco húmedo, nubloso, lluvias aisladas. Ayer sí cayó fuertecito el aguacero. Así es. Los que anduvieron en la calle también, a mí también me agarró la lluvia. Pero bueno, nos vamos a enlazar, como dice mi compañero Pepe, en un momento más con el meteorólogo Hugo Villa Obregón. Mientras tanto, le invito a que usted dé like y compartir para que podamos llegar a más gente. Mande sus mensajes, estamos completamente vivos, sean buenos, sean malos, nos critiquen, si nos critican mucho mejor, porque así todos los días pues tratamos de mejorar para ustedes. Tratando, pues como ya ven ustedes, de hacer estos cambios precisamente en nuestro set, tirando aceite. Y que bueno, ahí vamos en la marcha, pues tratando de mejorar para ustedes, para hacer más agradable este noticiero, para que pues estén con nosotros. Comenten, mándenos sus comentarios, que los vamos a estar leyendo, los vamos a estar compartiendo con todos. Si no las mientan, también, o sea, total que no pasa nada. ¿Qué más puede pasar? No, yo no me chiveo, de hecho, me ha dicho de todo, así que, pues, bueno, fea, ¿cómo? Está bonita. De greñuda, que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si estoy fea, bueno, entre muchísimas cosas. Pero bueno, no se trata también de eso, ¿no? Realmente los comentarios que más nos interesan es sobre los temas que tenemos sobre la mesa, sobre lo que le damos a conocer, pues, en el transcurso de este programa, la información que nosotros recabamos en todo que nos dan las autoridades y de lo que usted tiene que estar muy bien informado. Esas son las críticas que más nos interesan, que nos importan a todos, y también su punto de vista es muy importante para todos nosotros. Y Pepe, vamos a iniciar con la información que se generó el día de hoy con respecto a, ¿qué cree usted? La recaudación del refrendo vehicular, Pepe. El día de hoy, precisamente, la Secretaría de Finanzas dio a conocer el cobro del refrendo vehicular, que hasta el momento dice que han pagado 43,378 vehículos. Esto con un monto de 17,065,962. Lo que informan precisamente es que es un 14% nada más del total del padrón vehicular. Esto lo dio a conocer Luis Alfredo Sandoval Martínez, quien funge precisamente como administrador general del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. Como ustedes recordarán, la autoridad correspondiente también ya dio a conocer. Todavía falta, Pepe, todavía tiene prórroga la gente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se tiene para pagar el refrendo vehicular? El refrendo vehicular realmente no hay una fecha establecida. La prórroga fue para la instalación del chip del Repube, que es gratuito. Mientras la gente siga acudiendo a sus citas, que obviamente en línea ya tienen agendadas, pues obviamente va a continuar la prórroga sin fecha alguna. En cuanto a lo que es el refrendo del vehículo por el año 2018, todavía tampoco hay una fecha establecida del límite para que usted realice su pago. Eso sí, hágalo con anticipación, ya ve que las filas son muy largas, y luego cuando empiezan los operativos, pues ahí nos estamos lamentando. Así es, tienen hasta marzo, ¿no? Hasta el... marzo, el año pasado dieron prueba hasta el mes de abril. Vamos a esperar hasta estas fechas para realizar nuestro pago. Así es. Más pronto, mucho mejor, nos vamos a evitar muchos problemas con la autoridad correspondiente, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Vialidad. Incluso en los elementos estatales, acuérdense ustedes también, que ya tienen la facultad para poder hacer la retención de un vehículo e incluso aplicarles una infracción. Ah, bueno, pues ya lo escucharon ustedes, ahora la Policía Estatal Preventiva pues también ya tiene esa facultad de aplicar alguna sanción, alguna infracción. Y bueno, no espere usted a que llegue el término y andemos corriendo como campechanamente lo hacemos. Me incluyo, de verdad, Pepe, porque de verdad luego por X o por Y
no digo, no voy hoy, voy mañana, y lo voy prolongando, o se va prolongando, y luego, ¿qué es lo que pasa? Que ya una semana antes, las filas están en casa del carajo para poder pagar el refrendo vehicular, o para que vayan a hacer la fila para lo del Repube, así también con lo del INE, porque lo del INE es hasta el 31 de enero. Así es. De hecho, ya se me acaba de acordar igual que yo también tengo que ir a tramitar mi credencial de elector. No lo he hecho, les digo que uno, el trabajo primero, pero también esos son compromisos que tenemos como ciudadanos, nuestras obligaciones como ciudadanos, efectivamente. Así que, pues bueno, ya sabe usted, hasta ahorita, pues lo que dieron es que nada más se ha cubierto un 14% del total del padrón. Esto lo dio a conocer, como le digo, Luis Alfredo Sandoval Martínez, administrador de la SEAFE. Del 2 al 22 de enero se han cubierto los derechos por el refrendo vehicular establecido en la Ley de Hacienda de los Municipios de 43.378 vehículos. Repito, 43.378 vehículos automotores, esto incluye también las motocicletas. Esto nos ha generado una recaudación de 17.065.962 pesos. Esto significa un porcentaje de cumplimiento del 14% respecto al padrón vehicular, para que todos los ciudadanos que tienen el cumplimiento pendiente de la obligación de refrendo sepan que a partir del 1 de febrero el valor en pesos de la unidad de medida de actualización pues cambiará conforme lo ha publicado el Instituto, el INEC, el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía. Como recordarán, en noviembre de 2016, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el establecimiento de la unidad de medida y actualización como medida para poder cumplir con obligaciones establecidas en las leyes, sobre todo el cumplimiento de obligaciones en materia de contraprestaciones gubernamentales que da en la Federación, el Estado y los municipios, como en este caso son el refrendo vehicular, que en la Ley de Hacienda de los Municipios está establecido en UMAS, Unidades de Medidas de Actualización. Hay que aclarar aquí que la Unidad de Medidas de Actualización de estos refrendos vehiculares, tanto de automotores como de motocicletas, no varía, sigue siendo el mismo desde 2016, de el valor en UMAS de los vehículos automotores está establecido en 6 UMAS para el refrendo vehicular y de motos en 3. Esa cuantía en UMAS es la misma. Lo que se modifica por la actualización del valor en pesos de esas UMAS a partir de febrero es esa situación de la actualización en pesos. Pues bueno, ya escucharon esta información que nos dan precisamente, y que bueno, como les dimos, le reiteramos, no se atrasen, háganlo con tiempo para que no tengan que estar con las filas, Pepe. Así es, Farideh, hay que hacerlo a tiempo, todos nuestros pagos, el servicio gratuito del Repube, y como bien comentabas también, los que no han evitado su credencial de elector también vayan a hacer. Y bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasó? No les oigo. Están apagados, desgraciados. Están apagados. Están muy apagados, ¿no? Vamos a dar noticias así que les enoje a la gente. Va a ser un tema muy bueno el que vas a tratar ahorita, Farideh. Creo que muchos ciudadanos van a brincar. Yo me apunto uno de ellos y con todo. Sí, bueno, desde ayer está circulando la información, quiero decirles, desde ayer está circulando la información. De hecho, hasta mi abuela me reclamó, óyeme, tú que estás en medio, ¿por qué no me lo habías dicho? Oye, no sé qué. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó, licenciadora? Resulta el caso que a partir de este año, usted va a tener que pagar un refrendo anual por un costo de 241 pesos por mantener a sus muertitos en el cementerio, si quiere mantenerlos ahí. Porque si usted pasan 2 años y no paga, los sacan del lugar donde los tiene y los mandan a la fosa común, Pepe. ¿Cómo va a ser eso? Así es, esta es la información que tenemos por parte de Panteones de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Campeche. Les voy a decir cómo quedó. El cobro, según ellos que anunciaron, será de por tumba, los que tienen tumba,
241 pesos. Los que tienen cripta, 161 pesos. Y los que cuentan con osario, 80 pesos. Pero si pasan 2 años y usted no pagó, sacan a su pariente y lo llevan a la fosa común. Así que a usted el favor, para los que tienen alguna cripta, osario o tumba en algún cementerio de esta ciudad capital, acérquense a panteones, vayan a pagar, vean en la situación en la que están, o luego no se espanten de que sus familiares, bueno, los restos de sus familiares, los manden a la fosa común. ¿Cómo lo ves, Pepe? Yo, la verdad, me molesta. ¿Por qué? Porque además de que tienes que pagar tu espacio en el panteón, que no cuesta 1,000 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Comprar el espacio, imagínate, son casi 30, 35 mil pesos. Y si lo pides a crédito, estás hablando que es el doble. Además de que, lamentablemente, cuando fallece un familiar tuyo, también el pago que se le tiene que realizar al municipio, el resto de los trámites, y ahora les van a poner otra cuota anual a todos los ciudadanos. No es posible. La verdad, a mí me molesta. Yo creo que muchos van a decir, no, pues mejor al crematorio, lo hago mi nicho en mi casa y ahí pongo a mi familiar, a mi muertito, porque ya nos va a salir más caro todavía esta situación. Así como hay algunas personas, de verdad, y lo digo de un con humor negro, podríamos decirlo así, no, a lo mejor es lo que no les parezca, pero lo digo, no sé qué. Si, por ejemplo, se murió el marido, que era un hijo de la fregada y que no sé qué, y que me hizo la vida imposible y no sé cuándo, o sea, que ni muerto, ahora sí, como decía ese chiste, ¿no? Ya no, si lo han escuchado, ni muerto me va a dejar en paz. Pues fíjese que ni muerto, porque lo va a hacer, lo va a tener que seguir manteniendo, o sea, manteniendo la tumba con este refrendo anual. Que bueno, la realidad es que nos parece una situación que se pasan, la verdad, se pasan. ¿Por qué? Porque lo que comentaba mi compañero Pepe, aunado a lo que te cobran por adquirir, ya sea una tumba, una cripta, un osario, ese espacio, así es. Lo que te cuesta el espacio. Aparte, Pepe, como bien dices tú, hay que dar, de todas maneras le tienen que dar un mantenimiento. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no da mantenimiento. De hecho, nada más para Día de Muertos, ven ustedes que están limpiando los cementerios. ¿Nada más? Pero las tumbas, las criptas, cada ciudadano o cada persona que tiene una cripta la tiene que mandar a limpiar, la tiene que mandar a pintar, la tiene que arreglar cada año. Hay personas que lo hacen 2 veces al año, hay personas que lo hacen 1 vez al año, pero es un dinero que sale de nuestros bolsillos y ahora usted va a tener que pagar ese refrendo anual. Y Pepe, o sea, si pasan 2 años que no pudiste pagarlo, aunque parezca mínima la cantidad, volvemos a lo mismo. O sea, tienes que pagar, y es un cuento de nunca acabar. Si se supone que adquieres una cripta o una tumba, para, pues, obviamente, con eso aseguras, pues, el último lecho de tu familiar. Pero, o sea, es como darle de comer todos los días. Pero, o sea, no manches. Discúlpeme, pero ni siquiera es asegurar ahí, ¿cómo se llama? Ahora sí que a tu muertito, porque ya hemos visto en varios panteones que incluso los amantes de lo ajeno, si usted le gusta tener muy bonita ahí la tumba de su familiar, ya le pone esta casita con sus vidrios de aluminio, hasta eso se roban, licenciada. Por se eso. Roban las flores, se roban si hay aluminio, si hay fierro. Entonces, imagínense, ¿para qué quieren este cobro? ¿Para darle mantenimiento? ¿Para seguridad? ¿Cuál seguridad? Si no la hay, señores, los veladores ni siquiera pueden. Ya hemos visto los robos incluso a los panteones. Ya los amantes de la gente lo respetan. Además, vean la pavimentación, una porquería, lodoso. En tiempo de lluvia, si usted quiere ir o desgraciadamente fallece un familiar y le toca la mala suerte, que además de eso es tiempo de lluvias, vea usted el lodal que se hace cuando usted va a darle cristiana sepultura a su difunto, imagínese. Así es. Además, lo que comentaba, vámonos al otro punto de vista, que puede ser el siguiente. Ok, a lo mejor, bueno, se va a cobrar este refrendo anual, podríamos verlo de este punto de vista, para la gente pues que tiene posibilidades de pagarlo, porque hay gente que vive en, o sea, que no tiene los recursos, que heredan, claro, estos lugares precisamente, pero no tienen para mantenerlo. Supongamos que es muy poquito y dices, bueno, son 241 pesos al año, son 161 pesos al año, son 80 pesos por un osario al año.
Pero ¿sabe usted cuántos cementerios, cuánto dinero es si sumamos todo? Primero que nada, ¿cuántos cementerios hay? ¿Cuántas criptas, cuántas tumbas, cuántos osarios hay en toda la ciudad? O sea, en todos los cementerios. Imagínese. Es una buena lana. Y el otro año le aumenten, imagínese. Por eso, pero ahora hay también como ciudadanos, o bueno, los que tienen precisamente pues estas propiedades en los cementerios. A ver, ok, vamos a pagar el refrendo anual. ¿Qué nos va a dar a cambio el ayuntamiento? O sea, ¿van a tener permanentemente limpieza en los cementerios, arreglar los cementerios? ¿Van a tener vigilancia en los cementerios? Digo, ¿van a contratar seguridad privada para que no se roben, si mi tumba la quiero poner bonita o esto o lo otro? ¿O ellos mismos van a mantener arregladas las criptas? Sí, ¿qué más? No lo van a hacer, Pepe. Lo dudo. Entonces, la verdad lo dudo. ¿Es un dinero para qué o para quién? Si como lo hemos visto, no le dan el mantenimiento a los cementerios, en malas condiciones se encuentran la mayoría, ustedes lo saben, ustedes que tienen sus familiares ahí lo saben, y que bueno, lo único que hacen es que para temporada de difuntos ahí sí se organizan una semana antes, están limpiando, están invirtiendo, entre otras cosas. Pero no lo hacen ellos, lo hacen los mismos ciudadanos, licenciada, discúlpenme, lo hacen los mismos ciudadanos, no el personal que tiene determinado panteón cementerio. Pero bueno, ¿quiere usted saber lo que dijo Fernando Rocha Segura, encargado de panteones? Dice que esto no es, según él, escúchenlo bien, no es una decisión tomada al vapor. Ajá. Que según él es para poner orden, escuche usted. Esta decisión no es una decisión tomada al vapor o de ocurrencia. Esta decisión se estudió y tiene que ver más con buscar un orden de lo que son los cementerios, porque los cementerios son un escenario muy complicado desde la parte del historial, desde la parte de cómo se ocupan los espacios del cementerio, cómo se lleva un orden de información, ¿sí? El carácter administrativo está implícito también, y está obedeciendo a una intención de resolver problemas de la misma sociedad, ¿sí? Con relación a los espacios. El ayuntamiento tiene la obligación de administrar los cementerios, sin embargo, el uso correcto o incorrecto de los espacios es responsabilidad del público. ¿Por qué se está implementando esta medida? Esta medida se está implementando para tratar de llegar a un punto de orden, de control. Según ellos, es una decisión que no se tomó nada más por tomar, que es para poner un orden. ¿Ponerle un orden a quién? A los ciudadanos. Si ya pagamos por la cripta, o sea, te cobran 20,000, 30,000, 40,000 pesos, dependiendo si la compras al chachas o la compras a crédito. Claro. El orden lo debe tener ellos, el orden lo debe tener el ayuntamiento, que una vez que el ciudadano adquiere esa cripta con tanto dinero, ¿qué hacen con ese dinero? Si cuentan con el personal en panteones, para eso, servicios públicos tiene la subdirección de parques y jardines, tiene panteones, tiene, o sea, el personal no lo mandan a trabajar, no lo mandan a limpiar, les insisto, arreglan el cementerio solo para el mes de noviembre, que es Día de los Fieles Difuntos, para que todo el mundo lo vea bien, pero el resto del año los cementerios están abandonados, los cementerios ni luz tienen algunos. Los cementerios ni siquiera veladores tienen, uno que otro nada más, pero no es una decisión tomada al vapor. El orden lo deben de tener, precisamente lo del ayuntamiento. Pero no para el asunto ahí. Por eso, escuchen para que ustedes vean la magnitud del dinero que ahora va a ingresar al ayuntamiento y que a ver para qué lo van a utilizar. Porque con esto, pues, ni, o sea, ya ni muerto te va a dejar en paz tu marido. O sea, por decirlo así, ¿no? Bueno, para algunos familiares que, bueno, que dices, no, lo primordial es conservar la cripta, la tumba, porque pues ahí está mi mamá, ahí está mi papá, efectivamente. Pero óyeme, o sea, es como seguir ya, manteniendo, dirían, ¿no? Es un patrimonio familiar, ya. Exactamente. Y que si tú quieres, por eso les digo, ok, y se va a pagar eso, pero ¿qué nos van a dar a cambio? Porque de todas maneras nosotros vamos a tener que seguir yendo a arreglar la tumba, a arreglar la cripta, a invertirle dinero más aparte de lo que se vamos a pagar anual. Parece poco,
Parece poco, pero no todos tienen la posibilidad de pagar esa cantidad, sobre todo cuando son heredadas. Pero bueno, dice él que se están haciendo los planos de los cementerios, que son 4 cementerios con alrededor de 9,000 predios. Imagínese usted, alrededor de 9,000 predios. Son 4 cementerios. Saque cuentas, escucha. Nosotros ahorita lo que hemos venido haciendo, entre otras cosas, hemos notificado, hemos hecho los planos. Eso no se había hecho antes, los planos de los cementerios. Llevamos hechos los planos de los más grandes, que es San Román y Santa Lucía. Se está haciendo ahorita el de Zamula. Y esta información nos va a servir inclusive para ayudar al público que no sabe en dónde tiene una tumba, que tiene una tumba, que tiene un título. Pero a veces, pues, te dicen, me dejó mi papá el documento, pero no sé dónde está la tumba. Entonces, esta información que vamos recopilando ha permitido ayudar a muchas personas a reubicar sus espacios extraviados, ¿no? Complementando esta medida que estoy comentando de tener un control de los cementerios en cuanto a información gráfica. Y bueno, ¿la ineptitud de quién es? Porque aquí habla de que hay que poner orden a los ciudadanos, pero la ineptitud y el orden lo tiene que tener, que ni siquiera, con esto que nos está diciendo, ni siquiera tienen planos de los cementerios, ni siquiera ellos tienen idea de cuántas tumbas hay, a nombre de quién. O sea que esa subdirección está un verdadero caos, un verdadero desmadre, por no decir otra cosa, y los ciudadanos tenemos que pagar para que todo eso se pueda reordenar. Ahora para resulta. Que, o sea, ellos deberían de tener todo esto. O sea, ¿cómo así nos es. Van a venir a decir a estas alturas que todavía van a hacer los planos de los cementerios para ver cuántas criptas hay? O sea, no manches. Por si algún ciudadano no se acuerda. Y por si se te perdió tu cripta, para que te puedan reubicar. Pues cúbraselo entonces a aquel ciudadano, pero no a todos. Oye, licenciada, hay gente que a tiene, todos. Por eso te digo, Pepe, la molestia va a ser para la gente que siempre está pendiente, que tiene sus papeles no en posible. Regla, que están al día, o sea, que limpian sus criptas, sus tumbas o sus osarios, y los tienen en constante mantenimiento. O sea, es lo que te digo, tienen una subdirección hecho un desmadre, y que los ciudadanos paguemos para que todo se componga, para que todo quede en orden, y aparte tenemos que pagar. Ahora resulta, donde no hay orden es ahí en este con el encargado, bueno, de este panteón. Así es, y no para ahí, Pepe, precisamente señaló que el cobro será el refrendo de cada año para que se vean obligados, o sea, obligar a los ciudadanos a regularizarse, según ellos. Escucha usted. El asunto del cobro va a conllevar a que la persona que tiene una propiedad se acerque, pague el refrendo correspondiente, nos entregue documentos de la propiedad, de su identificación y fotografía, ¿sí? Con esto nosotros vamos a ir teniendo una idea de cómo están los panteones, cuánta gente realmente tiene una propiedad. Si no la tiene regularizada, se acerque, se vea en la obligación de regularizarla. Y esto es para bien del público, no se trata de una medida de perjudicarles, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tuviera un escenario en que se convocara al público a acercarse a regularizar, pues la gente realmente no se acerca. Con esta medida, obviamente, vamos a entrar en un proceso de orden. El cobro del refrendo en el año actual, para los que tienen una bóveda o una propiedad en suelo, es de 241 pesos por el año correspondiente. Si tienen una cripta, que son los espacios que van en los muros, donde se meten los féretros en muro, va a costar 161. Y los que tengan un osario o guardarrestos van a pagar 80 pesos. Eso es lo que van a pagar por todo el año 2018. Cada año se va a pagar ese refrendo, ¿sí? El asunto. ¿Cómo lo ves, Pepe? Precisamente es lo que dicen ellos, que para que se vea la gente, se obligue a los ciudadanos a que regularicen este asunto. Yo la verdad no estoy de acuerdo en esto, aparte de que, óyeme, Pepe, y los que tienen 2, 3 familiares ya fallecidos, tienes una tumba, una cripta, un osario, o sea, súmale esa cantidad y obviamente va a ser más de 600 pesos al año. Así es. O sea, a veces sí se puede, creo que sí se puede poner hasta 2 personas en la misma tumba, los que tienen tumba. Me parece que sí se puede, si no me equivoco. Yo creo que... Pero a veces que no, tienes que esperar hasta 2 años
para que puedas sacar esos restos y puedas meter a otro familiar. Así es. Pero les digo, los que tienen dos o tres fallecidos, ya, no sé, la verdad, esto no me parece, pero aparte, según él, esto se autorizó en el Cabildo el 27 de diciembre, claro, 27 de diciembre, cuando todos estábamos de vacaciones, cuando nadie estaba pues pensando que nos vayan a dar madruguete por algo, sino disfrutando pues las fiestas decembrinas con la familia, tómala que nos las dejó correr el ayuntamiento, véalo usted. Este escenario primero pasó por el Cabildo. Esto no se hizo así nada más, no es una decisión ni del departamento. ¿Sí? Se estudian las problemáticas propias de los panteones y entonces hay que tomar una medida. Si a mí me cuestionan sobre si esta medida, yo estoy de acuerdo con esta medida, les diría que no. Pero esto va a traer un escenario conveniente. Esto no es nuevo. En Mérida se cobra, se paga. ¿Sí? A esta pregunta de qué se va a hacer con eso, pues no me compete a mí responderla, porque pues yo no soy ni la tesorería, ni la administración, ni la instancia que corresponde hacer esto. ¿Sí? Ahí sí yo no te puedo responder, sinceramente. Es una cuestión que se cabildeó, está publicada en el Diario Oficial, que se publicó el 27 de diciembre del año pasado, y está especificado cuánto y por qué concepto. Nada más vea, escuchen ustedes la incongruencia, o sea, el subdirector de panteones sí sabe que se tiene que cobrar, sí sabe cuánto va a ser, cuánto va a pagar por una tumba, cuánto por una, sí tiene toda la información. Lo único, y sabe que es para que entren todos en cintura, pero lo que no sabe, como siempre, es qué se va a hacer con este dinero. Pues si no le digo que son fregones, por no decir otra cosa, aparte que nos dan, hay, ¿no? Aparte que nos dan madruguete. Porque fue el 27 de diciembre que se aprobó esto, cuando todo el mundo estaba de vacaciones. El señor no sabe ni a dónde se va a ir el dinero. O sea, sí están buenos para cobrar, sí están buenos para estar inventando impuestos, pero no saben decir a dónde se va a ir ese dinero, para qué se va a utilizar, qué es lo que le digo. O sea, va a haber seguridad en los panteones, le van a dar mantenimiento a los panteones una vez al mes, o qué fregados van a hacer. Esa información no la tiene el subdirector de panteones. Pero aparte dice que sí falta otro panteón, pero que esté bien organizado, no como estos. Pues, ¿desde cuándo debían haber tenido organizado todos los solitos? Uno de los problemas graves que tenemos aquí es que no tenemos más cementerios. ¿Sí? El de San Román cumplió 200 años ya. El de Zamula se inauguró en los años 50. El de Santa Lucía en el 25. Y el del siglo XXI es una especie como de válvula de escape, ¿no? Porque ahí se presta el lugar a las personas que no tienen, ¿sí? En lo que logran. Sí, pero hablando de una realidad de Campeche, debería de haber otro panteón. Y debería de haber otro panteón en el que participen instancias que garanticen que el panteón va a estar ordenado de todo, desde el terreno, que no sea como el que tenemos en este... El ejemplo de siglo XXI, que ya ves que sube el agua hasta las cruces, ¿no? Y lo marca reglamento, un panteón que sea establecido sobre un terreno alto, que tenga una fuente de abastecimiento de agua asegurada, ¿sí? Y que no esté cerca, que esté en la distancia lo suficientemente alejado de lo que es asentamiento humano. Esto es por cuestiones sanitarias, ¿sí? Le vamos a dar una medalla a este subdirector. Yo me pregunto, si en el caso del cementerio de siglo XXI se inunda y el reglamento impide que porque esté en una zona de riesgo de inundación XY, ¿por qué lo autorizaron? ¿Con permiso de quién? Hacen lo que quieren. Por eso te digo. Sí, ellos son los que aprueban todo. Hacen lo que quieren. Y se los voy a decir así porque me enoja. La cagan como quieren. Y que luego los ciudadanos, que somos para ellos los más tontos, que nosotros tengamos que pagar para que compongan todas las tonterías que hacen, por no decir otra cosa. Realmente. Solitos, de verdad, solitos, hacen su desmadre. Así de simple y de sencillo. No puedo decir otra, no puse otra palabra, porque me indigna esta situación, Pepe. No puede ser posible que hagan lo que quieran y, como siempre, los ciudadanos paguemos los errores de las autoridades. Entonces, ¿para qué autorizan que se construya un cementerio ahí? Digo, si no está en una zona... como lo marca el reglamento número uno,
O sea, ahorita sí vamos a cobrar a los ciudadanos para que podamos componer todo. Ni siquiera los mapas de los cementerios tienen, ni ellos saben cuántas tumbas hay. Diría, en total, tienen ni idea de nada. Yo diría que vamos a estar pagando para que nos sigan chingando. Es correcto. Es la verdad. Según le pide a los ciudadanos que se acerquen a las oficinas. Y esto le repito, porque si pasan 2 años y usted hace caso omiso y tiene una tumba, una cripta, un osario y no lo paga, sacan a su familiar, lo meten a la fosa común y esa cripta la van a volver a vender. Escuche usted. Vas a convocar a la sociedad que se acerque. Que se acerquen. Hay gente que se acerca y dice, oiga, esto, yo tengo este problema. Y ya cuando le explico la situación, realmente problema no tiene. Yo creo que lo peor es no tener la información. Muchas gracias. Así las cosas. Pepe, ya hay mensajes de la gente que se está enojada. Rubí Eliante Méndez Solís nos dice, gobierno corrupto. Gabriel González Mauri dice, si ya pagaste la cripta, ¿por qué vas a pagar un refrendo? No tienen llenadera estos hijos de su... Se la refrigera. Candelario Jesús Gómez Medina, ya señor, por favor. Nehemías Chicanche, ¿sería conveniente que nos digan cuántas criptas hay? ¿Será que lo saben? No lo saben. Escuche, es principio de orden por parte del administrador. Así es, Nehemías. Eduardo Quintana dice, ojalá los servicios públicos de la ciudad estuvieran como los de Mérida. Ahí está. Ojalá, pero no los tan quemas. Fuente Recartel, los panteones los agarran como cantina. Pues eso es verdad. Es verdad. Por eso le te van a cobrar, pero ¿qué nos van a garantizar? ¿Va a haber seguridad privada? O sea, ¿qué va a haber? Digo, porque efectivamente en las notas hay que los del cuartel, no los del cuartel, Escuadrón de la Muerte, ellos agarran. Ellos agarran igual sus hay algunos sus que hasta ya duermen, parques, ¿no? Pero hasta los del panteón, los de los panteones que trabajan ahí, licenciado. Sí, ahí está José Felipe Uc Flores, dice, elevan el gas, el agua, el pasaje, la verdad ya no dan... para comer no lo que se gana. No saben qué chingados inventar para sacarnos más dinero. Así de simple. María Juanita Panarbeyes dice, ¿en dónde están las oficinas de panteones? Román Gémez dice, no te preocupes, eso que están haciendo llevará la tumba al PRI y tendrán que pagar impuestos por la tumba que van a ocupar. Ahí está. Es correcto. Realmente, dicen, el gobierno municipal... es priista. ¿Y quién nos está dando la torre? Así es. Yo no sé por qué les pues permitieron ganar ustedes este cuando vayan a dar su voto, pero pues bueno, eso es lo que dicen. Aquí no lo decimos nosotros. Aquí nos estoy leyendo los mensajes de los mismos ciudadanos. Jorge Cambranes, ese refrendo debe ser ilegal. Ya quieren hacerlo como los vehículos con su famoso refrendos. México creo que es el único país en el que pagas una renta, refrendos, impuestos, etcétera, por algo que es de tu propiedad. Como pasa con los vehículos, pueden realizar las regularizaciones de las criptas sin cobrar refrendo. Ahora, ni muerto te salvarás de pagar tus impuestos. O sea, la neta es el exceso de la locura. Pues como les digo, o sea, los que lo tomen de broma, ¿no? O sea, ni muerto te van a negar de chingar tu marido, es tu la mujer, realidad. O tu suegra, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, o sea, al final de cuentas, oye, no puede ser posible esto. O sea, ya hasta muerto tienes que pagar impuestos. Si no pagas tus impuestos, o no te aseguras que tu familia pague tus impuestos, te vas a la fosa común y punto final. O sea, lo que hablamos hace un momento, Pepe, ¿qué nos va a convenir ahora? Pues hay algunos que, ¿sabes qué? Mejor cremo a mi familiar, una vez que yo lo creme, lo puedo tener hasta en mi casa, que la velación, el entierro y todo, te sale lo mismo, ya es lo mismo cremarlo que enterrarlo. Así es. Claro que también, como platicábamos, va a depender de la creencia religiosa de cada quien, ¿no? Porque hay personas que su religión no les permite cremar a sus familiares, los entierran por X o Y cosa, pero depende de la creencia de la gente. Ahora, en mi caso, yo creo que le va a salir más barato eso, total, los metes ahí en un cuadrito, les haces un nichito en tu casa y ahí los tienes. Y así ya no pagamos tanta fregadera, porque la neta se pasan, de verdad. También nos dice Guille Reyes Beltrán, dice, no tenemos por qué pagar, se supone que por eso pagamos el pedazo, es lo que les había comentado hace rato. Si ya pagaste 30,000, 40,000, 60,000 pesos, óyeme, ya, esto es el colmo. Bueno, quiero mandar saludos a mi amigo Javid, que se encuentra en la Ciudad de México, que el día de ayer fue su cumpleaños número 29, aún es joven. Le mando
un besote, siempre está pendiente del programa, siempre está pendiente de lo que decimos, de lo que hacemos, opina, y que bueno, Javid, te deseo lo mejor del mundo, va a ir a festejar allá a Playa del Carmen con sus amigos, ojalá que te la pases muy bien, que Dios te bendiga. Y bueno, vamos a ir un corte, pero no se vaya, regresando tenemos más información, esto no se acaba, hasta que se acaba. Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, ribeye o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrecen nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Jin Bai Tai, observar juntos. Acelerar y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jin Bai Tai, Mazda 3. Drive together. Estamos de regreso y vamos con más información. El día de hoy se llevó a cabo la sexta sesión de la Diputación Permanente. Pepe, tú estuviste ahí, ¿qué pasó? Así es, licenciada, donde la cual se dio lectura a la solicitud promovida por la diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, quien renuncia al Partido Acción Nacional para ser diputada independiente. Pues bueno, ahí tenemos la intervención del diputado Manuel Ortega Literas, quien dijo lo siguiente. Diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, electa por el principio de mayoría relativa por el noveno distrito local e integrante de la 62ª legislatura,
Le permito hacer de su conocimiento a los integrantes de la Junta de Gobierno de Administración y en su oportunidad al Pleno de este honorable Congreso del Estado, mi decisión personal de renunciar a la representación legislativa del Partido Acción Nacional. Por tal motivo solicito a usted atender esta decisión a efecto de proceder con el trámite normativo para que a partir de esta misma fecha sea declarada como diputada independiente de esta 62ª legislatura, conservando los derechos, obligaciones y prerrogativas inherentes a mi cargo. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la parte final del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, diputada Sandra Guadalupe Sánchez. Bueno, ya escucharon esta intervención. Por otra parte, responde ahí el presidente de la Diputación Permanente, el diputado Ramón Méndez Lanz, quien aceptó la solicitud de la diputada Sandra Sánchez Díaz. Escuche usted. No existiendo impedimento legal alguno para atender la petición formulada y con fundamento en el último párrafo del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se tiene a la ciudadana Sandra Guadalupe Sánchez Díaz como diputada independiente ante la 62ª legislatura, en atención de lo expresado en su escrito de cuenta, a quien se le tendrá en lo individual las mismas consideraciones que a todos los demás legisladores, para que pueda desempeñar sus funciones de representación popular. Dese vista a la Secretaría General del Congreso del Estado para los efectos administrativos a los que haya lugar. Notifíquese al Consejo General del Instituto Electoral del Estado para los efectos legales que correspondan. Dese vista en la misma oportunidad a la Coordinación Parlamentaria del Partido Acción Nacional para los efectos que correspondan a su representación. Y simultáneamente hágase de conocimiento lo propio a la diputada interesada. Primera secretaria, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico. Pues bueno, ya lo escucharon al término de la sesión. Pues bueno, entrevistamos a la diputada María Asunción Caballero May, quien señaló que le extrañó la decisión que tomó la diputada Sandra Sánchez Díaz y le hizo un llamado a que sea congruente y sincera con los términos reales de su renuncia. Integrante prácticamente de todas las mesas directivas, salvo la última. Entonces, era tesorera del grupo parlamentario, llevaba nuestras cuotas que como partido, que como diputados debemos de aportar al partido. Pues, yo no sé, si me extrañan, yo creo ahí sí yo hago un llamado para que sea congruente y sobre todo sincera en los términos reales de su renuncia, porque si bien es cierto no es miembro activo del Partido Acción Nacional, precisamente el ser ciudadana le permitió contender por el Partido Acción Nacional en su momento y por supuesto ganó, ¿no? Y el hecho de no estar afiliada no quiere decir que no tenga las oportunidades. Creo que en el PAN era una persona joven y que se le veía futuro y en ningún momento se le cerró la puerta. Absoluto. Así que me causa extrañeza los términos con los que se refiere al Partido Acción Nacional de cerrado, no democrático. ¿Alguna vez intentó afiliar al PAN? Me causa extrañeza porque desde el principio se le dieron todas las oportunidades. Sí, se llegó a hay un paso en nuestro sistema de afiliación que es de entrada a internet, porque todo ya es virtual, en la cual se da se le pide una serie de requisitos, se le da un folio en espera de que hubiera capacitación para que concluyera el proceso de afiliación. El comité directivo estatal, ni un comité directivo estatal tiene el control de afiliaciones, todo es virtual a través de internet. Si uno se quiere afiliar, ustedes entran, se dicen los pasos y se arroja un folio. Tiene que presentar un examen. Más que examen, era capacitación que todavía, por cuestiones del Comité Ejecutivo Nacional, aún no se ha. Pero bueno,
Eso no es sino era impedimento para participar. Ustedes, el partido son un partido ciudadano, en la cual no solo ella no, del grupo parlamentario del PAN, no solo ella no es activo, hay otras. ¿Se benefició del partido, diputada? Pues mira, el Partido Acción Nacional siempre ha sido generoso, indudablemente, y el hecho de ser, permitirle contender por una candidatura en Ciudad del Carmen, por supuesto, la ciudadanía en... Pues ya lo escucharon. Pues bueno. Que sí le benefició el estar en el Partido Acción Nacional, le extraña que haya decidido dejarlo. Yo te voy a decir una cosa, Pepe. Número uno. El video que la diputada Sandra Sánchez Díaz pues dio a conocer en las redes sociales, la verdad lo revisé. Estuve checando precisamente todos los comentarios que habían. Lo voy a decir, no voy a decir nombres, pero sí voy a decir la situación. Había comentarios de muchos panistas, panistas que ya tienen años. Algunos están amigos míos. Y les voy a decir una cosa. Perdón. El punto es que los comentarios que yo vi hacia la diputada Sandra Sánchez Díaz, precisamente como estábamos en proceso electoral, habían algunos panistas que me sorprendió que le dijeran que no creían la renuncia, que cómo iba a ser posible, que siempre la veían cerca de Yolanda Valladares, que los actos no justifican los meses, entre otras cosas. Sin embargo, a esos panistas ya se les olvidó, tal parece, que en su momento les hicieron lo mismo. Los hicieron a un lado, trabajaron y no les dieron oportunidad. Pero ahí siguieron dentro del partido, calladitos hasta que te toque. Y no quiere decir que eso sea malo, no es malo. Cada quien hace política a su manera, o cada quien aguanta hasta donde pueda. O sea, es la realidad. ¿Y qué quiere decir? Que si la diputada Sandra Sánchez Díaz ya se cansó porque los argumentos que esos no la tomaron en cuenta, no pudo ser militante del partido y decide irse por otra opción o desprenderse del Partido Acción Nacional, donde no te van a dar más que migajas, o como dice ella, la cuota de género, aparte de que le dieron la diputación porque creyeron que ese distrito no se iba a ganar, pues obvio, obviamente, que sabe que tiene el potencial para poder contender por otro cargo, o por el mismo cargo, o por otro, con otro partido, o de manera independiente. Pero no me parece, por parte de los panistas, que les gusta que los latigueen, que los amasacren, que les digan te sientas 3 años y después vemos si te toca algo, que se pongan a criticar ese asunto, porque pues es escupirse para arriba. Así es. Porque cuando no les toca, aunque se queden dentro del partido, los oyes habloteando, claro, a todos, hablando mal de la presidenta, dejando mal a medio mundo. Entonces deberían de quedarse callados y respetar la decisión de cada quien. E incluso, Pepe, estuve checando los mensajes que le mandaban a la diputada, y grande fue mi sorpresa, precisamente, de que algunos dijeron, yo tuve la misma experiencia que usted. Había un empresario ahí que le dijo que tuvo la misma, apoyó a no sé quién, a no sé cuándo, a fulano de tal, a la hora que quise ser militante del partido, no me dejaron, y ¿saben qué? Adiós, bye. Por eso dejé el Partido de Acción Nacional. Entonces, digo, es muy respetable, por eso, antes de ponerse a criticar, si a ti te gusta vivir así, amasacrado, esperando a que tu líder te diga si vas o no vas, como también a muchos del PRI les pasa, pues eso ya es bronca de cada quien. El que no soporta y el que no aguanta dice, ¿saben qué? Ahí nos vemos, valoro mi persona, mi trabajo, y me voy a otro lado donde sí pueda tener oportunidad, o se puede ir hasta como candidato independiente. Aún no ha dicho nada, aún no sabemos a dónde se va a ir, pero yo creo que la política es así. Pero bueno, si esos 7 en ellos que están en el partido, si con ellos no hay un compromiso, menos los van a tener con los ciudadanos, licenciado. Menos lo van a tener. Entonces, con los ciudadanos. Pero ¿qué más bueno, se puede pensar? ¿Qué más se puede pensar? De hecho, nos están preguntando igual que si subió el costo
de la caseta de la carretera federal a Champotón, sí subió, es verídico esta situación, sí, es estaba creo en 63 pesos, luego, de hecho, hasta el fin de semana que tuvimos la oportunidad de viajar por la transmisión, 65 pesos, hoy nos informan que está a 67 pesos, le subieron. Pero bueno, la verdad que sin, obviamente, para las personas que viven, por ejemplo, en Campeche, o que vienen de otros municipios, o que van a otros municipios a dar clases o a otras comunidades y tienen que atravesar precisamente por la caseta, pues bueno, esto va a afectar su economía grandemente. Pues mientras el salario, ¿cuánto subió este año que pasó? ¿Cuánto peso subió? Creo que un peso. Y eso lo vas a... Se subió como 7 pesos, ¿no? Así. Lo vas a repartir en el aumento de la tortilla, en el aumento de la gasolina, en el aumento de la caseta. De las casetas. Y viajas en camión, en el aumento del pasaje, etc. Pero... Ahí se fue tu aumento de sueldo. Estamos magníficamente maravillosos en este país. No nos podemos quejar. Ahí se fue quejar. Y quedas debiendo todavía. Y quedas debiendo todavía. Pero ahorita vamos a ir con más información con respecto a ese tema. Mientras, Pepe, los accidentes de tránsito. Así es. Usted tenga mucho cuidado, circule con mucha precaución sobre la avenida Costera. Ya ve que están haciendo estos trabajos, estas obras. Incluso ayer, hoy por la madrugada estuvo fuerte la lluvia. Esto dejó que el pavimento quede, obviamente, lodoso, resbalizo. Y... al igual, esto generó accidentes de tránsito. Desde hoy muy temprano, alrededor de las 8:30 de la mañana, esta pareja en motocicleta choca por alcance con este vehículo. Al derrapar, obviamente, resultan con algunas lesiones, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, pero ahí precisamente hay un ciudadano quien observó varios de los accidentes, no fue el único. Comentaba él que desde muy temprano algunos jovencitos derraparon, varios accidentes. Y esto es lo que precisamente nos comentó un ciudadano que fue testigo de todos esos accidentes de tránsito. Escuche usted. Y tres. Desde temprano, como 15 accidentes, yo hasta el niño así caído. Ya como esta vez, ya tres veces ya, la Cruz Roja. Muy claro, y en la noche, quién sabe cuánto más hace, ¿no? Porque allá hay un Volkswagen. Yo que chocó, no sé, ahí lo dejaron cuidado. Es que está lleno de todo. Desde temprano. Pues bueno, ya lo escucharon, así que usted tenga mucho cuidado y sobre todo por la noche, va a caer muy poco alumbrado público, las desviaciones, tenga mucha precaución y sobre todo si circula en una motocicleta con mucho más razón. Por otra parte, en otro accidente de tránsito, un automovilista al no guardar su distancia choca por alcance con un camión de transporte público de la empresa Amuscán número económico 05 y de la ruta Esperanza. Debido al accidente de tránsito, pues bueno, una mujer resultó lesionada, la cual iba como pasajera ella en la parte trasera del camión, recibió obviamente el golpe, ahí incluso algunos ciudadanos que también estaban como pasajeros comentaron que convulsionó por un par de segundos, la mujer quedó tendida al bajarla del camión, quedó tendida ahí sobre la banqueta, que están viendo sus imágenes. Finalmente fue atendida por paramédicos de la unidad del CRUM y la llevaron a un hospital para su atención médica. Por otra parte, los elementos de seguridad tomaron conocimiento del hecho de tránsito y, pues bueno, para que llegara un arreglo entre los involucrados y al igual que la atención médica para esta mujer. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Circuito Baluartes, a la altura del Baluarte, precisamente San Carlos, alrededor de las 14 horas del día de hoy, licenciada. Eso es todo en los accidentes de tránsito. Circule con mucha precaución. Porque, pues bueno, ya saben que los accidentes están a la orden del día y sobre todo en estas avenidas donde están haciendo las obras, las obras de pavimentación, repavimentación y ahí en lo que es la avenida Gobernadores, cruce con la avenida Francisco y Madero. Pues bueno, Pepe, nos preguntan igual, por ejemplo, que si sabemos si también van a cobrar la fosa común con valor de 2,500 por año. No sabemos si van a cobrar la fosa común, esta información no la dieron. No la dieron, hacer que si usted pregunta, son capaces también. Y digo, el otro año, oye, lo de la fosa común, como es común, nos lo van a cobrar todos los ciudadanos, así que ahí vaya su descuento, aunque sea de 5 pesos, pero capaz que se lo descuentan. Y como diría, mientras más demanda tenga el producto, más va a ser el costo. Más va a ser el costo. Así que hay que tener cuidado. Mientras más muerto, las van a volver a dejar ir en diciembre, no lo dudes, licenciada. Trate de no morir, por favor. Ay, Dios mío. O sea, trate de no morir porque también le deja a usted una deuda a su familia, ya sabe usted al año y bueno...
nuestras autoridades municipales. De verdad, lo decimos de broma, pero la verdad es que se pasan, Pepe, la verdad, se pasan. En fin, vamos con la información del gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas. El día de ayer encabezó la ceremonia del 30 aniversario del Istecam. Precisamente ahí el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, pues dijo, habló precisamente a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Campeche, donde develó una placa conmemorativa y entregó reconocimientos a empleados fundadores de la institución y del Centro de Desarrollo Infantil, acompañado por los titulares de los poderes legislativo y judicial, Ramón Méndez Lán y Miguel Ángel Chuc López, respectivamente. El gobernador destacó que los derechohabientes del Istecam son mujeres y hombres que le han aportado también muchos años de su vida al pueblo de Campeche. Escuche usted. Felicito muchísimo a todas y a todos los trabajadores del Istecam, porque lo digo, son un orgullo para Campeche, son nuestra familia y son quienes trabajan todos los días por atender a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, y lo hace con mucho orgullo y con mucho compromiso. Así que qué mejor regalo que tenerles aquí en estos primeros 30 años y desde el inicio de mi gobierno trabajar comprometidamente para tener una institución sana, financieramente al servicio de los trabajadores, pero sin lugar a dudas, con responsabilidad, con transparencia, con eficiencia y con eficacia en el destino, en la aplicación y en la ejecución de los recursos. ¡Y arriba el Istecam! También precisamente se reunió el gobernador con el titular de la CEDUOPI, Edilberto Bonfil Montalvo, esto para hablar de los avances de las diversas obras que se están ejecutando en el estado. El día de hoy por la mañana el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas encabezó la ceremonia del 194 aniversario del natalicio de don Pablo García Montilla y montó guardia de honor al pie del monumento del ilustre campechano ubicado en la explanada del Congreso del Estado. Estuvo acompañado del titular del Poder Legislativo, Ramón Méndez Lán, del representante del Poder Judicial, el magistrado José Antonio Cabrera Mis, del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, encargado de pronunciar el discurso oficial, y del alcalde Edgar Hernández, entre otras autoridades. Ahí precisamente entrevistaron al gobernador del estado. Escuche usted. Hoy estamos trabajando fuerte, ya saben, son tiempos importantes para seguir trabajando por el estado. Creo firmemente que lo iremos consolidando conforme vayamos tomando las decisiones. Siempre cuando hay movimientos en el gabinete son tiempos para ajustar, para tener mayor capacidad de cohesión, de dinamismo, de trabajo y darle mejores resultados a los campechanos. Estamos trabajando muy comprometidos y lo iremos haciendo en las semanas y meses subsecuentes. Estarán encargados ahorita por el momento personas comprometidas con experiencia, y todos y cada uno de los trabajos de cada una de las secretarías y dependencias seguirán funcionando con eficiencia y con eficacia. Compartirles que hemos hecho gestiones importantes en la... Y bueno, ya escucharon ustedes, pues hasta el momento solo hay personas encargadas, donde renunciaron, por ejemplo, Claudio Cetina Gómez, jefe de la oficina, ex jefe de la oficina del gobernador, entre otros. Hay personas, Rosina Sarabia, que ahí en la CAPAE también, Emilio Lara en el Instituto de la Juventud, y bueno, hasta el momento hay nada más personal encargado, dice el gobernador, completamente capacitado, y posteriormente, no se imaginan, nos van a nombrar a los nuevos titulares. Y bueno, también precisamente habló de las zonas económicas especiales. Ya ven que Campeche pues ha estado en espera de ser, de que lo nombren zona económica especial. Creo que es el estado, único estado que falta. El gobernador aseguró que dentro del primer trimestre del año la van a nombrar. ¿Escucha usted? Que a más tardar en las próximas semanas, en los próximos meses del año, en el primer trimestre del año, quedará formalmente anunciada la zona económica especial para Campeche, que es en Ceiba Playa y en el municipio de Carmen, y que estaremos trabajando para consolidar nuestra fortaleza económica. Hoy estamos avanzando. Mi reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Económico, al Gobierno de la República, con ese compromiso de trabajo, y a los empresarios campechanos y principalmente a los empresarios carmelitas, que están trabajando fuerte y que va a beneficiar para darle mejores oportunidades a nuestra gente. Y bueno, también estuvo de gira por Champotón, estuvo en Sijocha, hashtag Champotón, eso es lo que subió en sus redes sociales, para supervisar y entregar el comedor comunitario junto al secretario Eviel Pérez Magaña, titular de la CEDESOL. También estuvo junto con el delegado Cristian Castro Bello y la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos. Este comedor comunitario será de gran ayuda y beneficio para todas las familias de Sijochac. Realizó el corte de listón inaugural ahí en Champotón. De hecho, comentaron, ya hay una cifra en Campeche con este
estos comedores comunitarios se reparte alrededor mensualmente más de 1,000,000 de desayunos, Pepe, más de 1,000,000 de desayunos es lo que se entrega anualmente, lo que se da anualmente a las personas que pues más lo necesitan. También el día de hoy en el centro de convenciones, posteriormente por como eso de las 12:30 del día más o menos, se llevó a cabo la inauguración de capacitación del FAIS, del Fondo de Aportaciones para la infraestructura. Ahí asistió el secretario de CEDESOL Nacional, Eviel Pérez Magaña, así como el subdelegado de planeación de la CEDESOL, Francisco Javier García. También estuvieron los alcaldes de Selchacán, estuvo Calakmul, estuvo Escárcega, entre otros, también el alcalde de Campeche, obviamente, y bueno, ahí se dio la inauguración con respecto a esto. Por su parte, el subsecretario de Planeación, Francisco Javier García Bejos, dio información de los montos. Escuche usted. Que el año pasado, en el 2017, Campeche recibió del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social 710,000,000,000 de pesos. Esos 710,000,000 de pesos los usamos de una manera bien importante, porque a diferencia de otras entidades, aquí reportamos en el FICE 223 proyectos, señor gobernador, mientras que por parte de los municipios reportamos 1,341 proyectos, de los cuales se invirtieron en su mayoría el 53% de los recursos a la calidad y espacios de la vivienda, a servicios básicos de la vivienda 33% y acceso a la alimentación 11%. Como hace un momento fuimos testigos en el municipio de Champotón, se realizaron con recursos del país, inclusive comedores comunitarios de esta nueva red que hoy viene el gobierno de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, en este estado y que son fundamentales para batir la carencia más compleja de todas, que es la carencia del agua. Y con mucho gusto le puedo anunciar, señor gobernador, que ha sido una instrucción del presidente de la República que valoremos el trabajo bien hecho de los municipios y que llevemos más recursos a donde más y mejor estamos atendiendo. Que aquí en el estado, solamente entre el 2014 y 2016, 38,000 personas superaron la pobreza extrema, señor gobernador. Pero también, muy importante, más de 78,000 personas superaron la carencia de servicios básicos en la vivienda, 19,000 la carencia de calidad de espacios y 12,000 personas dejaron atrás la carencia de acceso a los servicios de salud. 46,000 personas dejaron de tener tres o más carencias, en lo que constituye sin duda uno de los esfuerzos más importantes en todo el país que haya tenido cualquier estado en la República, y eso merece un reconocimiento muy importante. Por su parte, el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, pues dio a conocer las cifras de los comedores comunitarios. Escuche usted. Por eso esta reunión de capacitación es muy importante. Le reconozco mucho a todos los servidores públicos que estén presentes en este día. La instrucción que hemos tenido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es que todos los recursos y todos los programas se aprovechen al máximo, que los apoyos lleguen a nuestra gente, que los apoyos lleguen a las mujeres, a los hombres que más lo necesitan en nuestro estado. Hoy comparto con ustedes que hemos realizado una gira para iniciar e inaugurar el trabajo de comedores para nuestra gente. Algo muy importante, mujeres voluntarias, gente que aporta su trabajo con ese ánimo y con ese compromiso, que atiende a miles de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, con el único afán de poder darle una mejor atención. Y ese es el trabajo que hace la Secretaría de Desarrollo Social. Ese es el trabajo que hace Prospera. Ese es el trabajo que hacen los municipios. Por eso, si eficientamos y invertimos más en los recursos del FAIS, vamos a poder implementar mejores resultados y se debe romper el protocolo. Eviel Pérez Magaña es un hombre sencillo, es oaxaqueño, sabe lo que cuesta trabajar, sabe las necesidades y las carencias que tiene muchas veces nuestro pueblo.
Él lo tiene claro. Por eso hoy nos ha incrementado el número de becarios, ha fortalecido el trabajo de los comedores y quiero compartir con ustedes que de nuestro gobierno, cuando iniciamos trabajando, gracias al apoyo de la CEDESOL, gracias al apoyo del presidente Peña Nieto, empezamos trabajando de cero, 9 comedores. Este año vamos con 25 y al final del año terminaremos con 60 comedores. Quiero decirles que de cero raciones, hoy entregamos en Campeche 1,000,000 de raciones al mes para la gente. Y bueno, por su parte, ahí en la intervención del secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, también felicitó al gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, al gobierno del estado en general, ya que dice Campeche subió del lugar número 25 al quinto lugar en manejo de recursos. Escucha usted. Y el día de hoy, por la gestión que hizo el señor gobernador, el presidente, con la familia Contreras, con Paula, vamos a pasar de 60,000 a 80,000. O sea, 80,000 jóvenes de la familia Prospera van a recibir una beca y están en sus ayuntamientos, señor presidente. Y esa es la fórmula en que está construyendo el presidente de la República a una nueva generación de familias, con hijos en la escuela, con hijos que tienen seguro popular, con hijos que están accesando a derechos sociales, que son parte de sus derechos constitucionales, pero que hoy les va a dar los elementos suficientes para construir una nueva historia de ciudadanas y ciudadanos en Campeche. Esa es la historia principal de la democracia. Pues bueno, esto fue lo que dijeron. Sin embargo, por ejemplo, nos mandan igual unos mensajes, gracias a todas las personas que nos han estado mandando mensajes. Mario Alberto Romero, si les gusta pagar más y más impuestos, sigan votando por el PRI. Luis A. Martín González dice, órale, más de 1,000,000 de desayunos a los que más lo necesitan. ¿Es neta? Dice, soy de Sijochac, que alguien me explique cómo funciona, porque vivo ahí, conozco mucha gente necesitada y que yo sepa nadie les da desayunos. Bueno, es la información que dieron, se entregan con la información que dieron. Más de 1,000,000 de desayunos de manera mensual. Obviamente esto lo dan en los comedores comunitarios. La gente también tiene que usted que acercarse, ir a los comedores comunitarios para que le puedan proporcionar la información. Usted puede acudir precisamente para recibir este tipo de desayunos. Entren a este programa, acérquense a los comedores comunitarios para que usted, todas las personas vulnerables, de escasos recursos, pueden asistir. Chequen ustedes precisamente cada uno de los comedores, cuáles son los requisitos, quiénes entran dentro de este programa, pues para que todos lo aprovechen, ¿verdad? Incluso hay unos que les dan desayuno, almuerzo y cena, ¿eh? Y cena, efectivamente. Así que pues en el, sí, por ejemplo, en el de Samula hay uno. En Samula hay uno, en Minas creo hay uno, ¿no? También hay uno. En Samula les digo porque cuando estuve en mi época de estudiante hicimos un proyecto y precisamente fuimos a visitar a los centros comunitarios y el de Samula es uno de ellos. Así es, y bueno, antes de este evento, mejor dicho, no fue el término, antes de este evento, a la llegada de la delegada de Semarnat, Rocío Abreu, habló precisamente de cómo está la situación de los permisos de las obras que se están realizando. Ya sabe usted que algunas, que por el permiso de Semarnat y que no sé qué, y de que recursos naturales, escuche usted lo que dijo. Y también de ahí se maneja diferentes aspectos que no, cada mía en particular lleva saca el tema técnico, saca, por ejemplo, algo tan sencillo como es, si va a haber relleno, tenemos que ver que los bancos estén autorizados por semana acá, sacar la volumetría, saber cuántos trabajadores van a trabajar, cuántos baños, todo, hasta el mínimo detalle se toma en cuenta en una mía. Esa la produce, digamos, un despacho que es contratado por obras públicas y una vez que eso ya se ingresa a decir a México. Es importante que sepamos que los proyectos del gobierno del estado no se resuelven en la delegación de Semarnat, se resuelven a nivel nacional en decir a México y nosotros lo que hacemos es darle seguimiento a ese proyecto y entra en una primera etapa que recibe la federación, pues de ahí hace la evaluación primera, ve si hay información complementaria que requiera. Eso te solicita, tienen 15 días para solicitar a los diferentes órganos para ver si hay algún veto o hay alguna sanción o alguna anomalía. Después de eso viene una consulta pública, que también tiene un tema, estamos hablando de casi otro medio mes para que tenga los tiempos legales.
y después de ahí ya viene la evaluación, se sacan si hay deficiencias. Y bueno, también habló del caso de la avenida Costera, escuche usted. En el caso de la Costera, fíjate que es un tema, vuelvo a lo mismo, nada tiene que ver con la delegación, todo se maneja a nivel federal. Hay mucha confusión porque a veces la gente dice, es que Semarnat clausuró. Para empezar, es importante informar a la ciudadanía que Semarnat no tiene facultades de clausurar. Nosotros lo que hacemos es aprobamos o rechazamos el permiso, la actividad, el proyecto. Quien puede sancionar, ya sea clausurar o solicitar una pena monetaria, es precisamente Profeco, no Semarnat. Entonces siempre como que nos confundimos un poquito en ese tema. Segundo, el tema de la Costera ya fue arreglado, ya hubo una reunión con Semarnat a nivel nacional, ya están todo en trámite y por parte de la compañía, que es, ahí fue un error de la compañía al iniciar los trabajos, pues sé que está sancionada por parte de Profepa, pero yo no les podría dar más información porque pues para eso está el delegado y la dependencia, pues no soy yo, ¿no? Yo soy hermana de Profepa, pero no soy Profepa. Sí, claro, sin duda alguna. Aquí al final de cuentas hubo, digamos, un preanálisis a ojo, digamos, de consulta, ¿no? Porque una mía, te digo que todo lo que lleva, pero sí hubo un análisis por parte del gobernador siempre para poder ver qué factibilidad tienen los terrenos, si están permitidos, y después de ahí tenemos que correr todos los procesos. Lo que sí te puedo decir es que hay un compromiso muy grande por parte de él de que todas las obras tengan ese impacto ambiental. Y bueno, ya saben ustedes que en el caso de Rocío Abreu se habla, se dice, se comenta, se rumora, como usted le quiera llamar, se chismea. Que probablemente vaya al Senado en fórmula por el Partido Verde Ecologista, estaría entrando Rocío Abreu, no creo que vaya como diputada federal, porque pues ya fue diputada federal también, probablemente se va al Senado, le preguntaron sobre sus aspiraciones. Y ya saben, ¿no? Como que no son los tiempos, que no, y lo niegan. Yo no sé por qué lo niegan. Sí, sí, o sea, digo, bueno, todavía no sé, pero no me descarto. O sea, contesta coherentemente. No, que no sé, no son los... Escuche usted. Bueno, yo soy como delegada, mi amor, así que les agradezco mucho, como siempre. Ustedes saben que yo estoy para servirles, para todo. Pero yo no puedo hablar de procesos electorales. Eso es un tema de partidos, es un tema que yo no tengo injerencia en ellos. Simplemente pues, yo voy a seguir trabajando como delegada, que soy de Pero semana. Se le invita, pero no tiene aspiraciones. Pues que no está en mi... volvemos a lo mismo. No está en mi facultad determinar los temas electorales y de procesos, porque eso solo le compete al partido. Pues bueno, hasta ahí con la información. Vamos un corte, regresando, le tengo, ya salieron los candidatos del PRD y lo que circula en las redes sociales. Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, ribeye o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrece nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6,000 hasta 100,000 pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. We'll be right back.
Centro Refaccionario de Campeche. Les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Jim Baitai, observar juntos. Acelerar y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai, Mazda 3. Drive together. Y bueno, si te gustaría ser licenciado en educación preescolar, la Escuela Normal Superior de Licenciatura en Educación Preescolar, profesor Pastor Rodríguez Estrada, módulo es el Chacán, tiene el placer de invitarte a formar parte de su gran comunidad estudiantil. ¡Anímate! Solo necesitas haber concluido tus estudios de preparatoria en cualquier especialidad, asistir con una copia en mano de tu certificado de bachillerato con promedio aprobatorio de 8.0 o más. Esto es de suma importancia. En caso de no haber terminado la preparatoria, presentar constancia con calificaciones y promedio general, 4 fotografías tamaño infantil, copia de acta de nacimiento, CURP credencial de lector, entre otros. Así que, pues vaya usted, pide la información. Ahí está apareciendo en la pantalla el correo electrónico, número de teléfono. ¿Y qué tiene Nissan Campeche para nosotros, Pedro? Así es, licenciada. Pues bueno, por los últimos modelos Nissan, llévatelo de tu modelo favorito, con bonos de hasta 50,000 pesos, un año de mantenimiento gratis, sin comisión por apertura, con tasa cero, mensualidades desde 1,699 pesos. Si deseas más información, pues déjanos tu mensaje, déjanos un por inbox y un asesor se pondrá en contacto contigo, o visites sucursal en la Avenida Maestros Campechanos a la altura de la Secretaría de Educación. Nissan Campeche, si a usted no ha comprado un vehículo, pues vaya, visita Nissan y pues bueno, el modelo que más le agrade. Modelos, últimos modelos 2017. Y si usted también Vamos por nuestro coche, Pepe. Vamos, aunque sea 2017, nos va a salir más barato. Así es. Uno compacto, que me gustan los March. Están padres. Están pequeñitos, licenciado. Sí, para que rinda. Motor 1.6, no gasta tanta gasolina. Así es. Y también visite a nuestro amigo Quique Vera de Asadero Santana, Rico. ¿Qué vamos pollos a comer hoy? De hecho, vamos a comer en un momentito. Terminando el programa, un rico pollo empanizado, también ricos pollos asados ahí con nuestro amigo Quique Vera del Asadero Santana, ubicado en la Avenida Patricio Trueba, local 3, a unos metros del edificio Caixa, pero también tiene servicio a domicilio, a llamar al número 981-157-2223 o al 816-7898. También tiene otro punto de venta en la Avenida Central, esquina con calle Costa Rica del barrio San José, y otro más en la calle Paraguay, entre calle Querétaro y Veracruz del barrio de Santa Ana. Asadero Santana, ricos pollos asados y empanizados, licenciada. ¿Cómo lo? Y bueno, vámonos a lo que sigue, Pepe, porque esto es mole de olla. Les digo mole de olla porque esos pobres, yo ya ni sé cómo decirlo. Bueno, resulta que el PRD presentó a sus precandidatos a la alcaldía y al distrito número 9 de Ciudad del Carmen. Así Pepe, es. Tienes la información. Así es, pues bueno, presentaron a sus precandidatos la licenciada Mireya del Socorro U. Quintana por Ciudad del Carmen como precandidata a la alcaldía, y por el noveno distrito al empresario Paulino Rigoberto Domínguez Novelo. Esto fue lo que dijo Luis García Hernández, representante de la vanguardia de progresista en Campeche. Escuche usted. El día de hoy queremos hacer el anuncio de la precandidatura a la alcaldía del Carmen de la licenciada Mireya del Socorro Hood Quintal. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma, egresada de la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente es la líder de la CROC en el municipio del Carmen. También asume como asesor actualmente de la CANACO, vicepresidenta de Asuntos Jurídicos de la CANACO.
al compañero Paulino Rigoberto Domínguez Ravelo, que es empresario del municipio del Carmen. Ese es precandidato al distrito 9 local. Él ha sido miembro de la Canapi y estuvo en el consejo de la Canac con Carmen. Es empresario actualmente y bueno, creo que el PRD empieza a dar sus caras. De igual manera tenemos la entrevista con la precandidata a la alcaldía de Carmen, la licenciada Mireya del Socorro Uquintana, quien señaló que hay mucho por qué trabajar en Ciudad del Carmen, sobre todo por la inseguridad. Se está trabajando para Carmen y esa es la finalidad en cuanto a haber aceptado participar en forma externa ante la alcaldía. Hay mucho por trabajar en Carmen. Como vamos, se va yendo, ahorita pues nada más estamos como aspirantes, sería adelantar las situaciones, pero sí hay mucho trabajo. Carmen, pues desgraciadamente nuestra inseguridad, esa no se puede negar, y eso hay que tener mucha visión sobre ese aspecto para que las familias tengan toda la tranquilidad. Mi respeto para ellos, respeto sus ideologías. Y bueno, ¿sabes por qué te decía? Ay, se cae mi pluma, perdón. Licenciada, ¿qué le pasa? Es que ya saben que cuando voy a dar chisme, información media macabra, hasta me pongo nerviosa. Ya les voy a decir por qué yo les decía que era mole de olla lo del PRD. Porque resulta el caso que me informaron por ahí, Pepe, que precisamente esta señora Mireya del Socorro Uquintana actualmente se desempeña como líder sindical de la Confederación Revolucionaria y Obrero Campesinos. Vecinos. Organización, ¿de dónde creen que pertenece esta organización? ¿Dónde? ¡Priista! Así es. O sea que está traicionando a su partido, o sea, hace que se está yendo al PRD y no avisó, o sea, hace que, ¿qué está pasando? Alguien nos explique. Si no ve que todas las conferencias del PRD más parecen voceros del PRI. Defendiendo todo el tiempo al PRI. Pues sí, pero el punto aquí es que la señora es líder sindical de esta confederación, y esta confederación o esta organización es priista. Entonces, ¿qué hace en el PRD como candidata a la alcaldía por ese partido? O sea, ¿no debería de estar apoyando ahí a Oscar Rosas o qué onda? Hay traición, hay desbandada. Pero ya saben, como siempre. Es lo mismo, el amarillo que el rojo. Es lo mismo. Sí. Estás daltónico, Chito. Es lo mismo. ¿De qué vine hoy yo? ¿De rojo o amarillo? Amarillo. El azul, le van a decir. Pues bueno, ojalá que nos expliquen por ahí qué está pasando, porque pues es la información que nosotros tenemos. Es priista, todavía sigue siendo líder de esta organización, pero bueno. ¿Qué más, Pepe? Así es, también tenemos entrevista con el aspirante a la precandidatura al noveno distrito, Rigoberto Domínguez Novelo, y pues dijo que hace falta seguridad y más educación de calidad. Pues me identifiqué mucho con ellos, yo también soy candidato externo, les pedí el apoyo, que si me apoyaban y están de acuerdo, yo comparto algunas ideologías de ellos, y me da mucho gusto ayudar a Carmen. Carmen necesita mucha seguridad, necesita más educación de calidad, y a eso vamos, ¿no? Apostándole a que Carmen crezca y que crezcamos todos, porque yo no soy del Carmen, pero ya me siento Carmelo porque ya tengo 30 años ahí. Entonces, por eso fue mi aspiración, y le vamos a echar todas las ganas. Pues ya lo escucharon. Pues bueno, Pepe, vamos a los mensajes de Facebook. Censurjo Pelchen, foto, operadora del PRI, se apunta para ser candidata del PAN en Jopelchen. Ayer publicó desde su red social Adriana Novelo Rivero, ex regidora del municipio de Jopelchen en el periodo 2009-2012, que se registrará en fórmula con Nelson Sarabia para buscar la alcaldía del municipio del PAN en Jopelchen. Para todos es bien sabido que Adriana Novelo Rivero, quien por cierto es familiar directo de Delmi Novelo, presidenta del PRI en ese municipio, y de Ignacio España Novelo, quien actualmente es presidente municipal de Jopelchen, operó abiertamente en 2012 en la campaña de Alonso Pacheco Cano.
Instagram. Según las fuentes que nos revelaron la noticia, hay fotografías incriminatorias donde la ahora precandidata por el PAN departe alegremente el día de la elección con un mandil propio de la propaganda de Alonso Ucán en conocido terreno de quien fue su compañero regidor en la administración 2009-2012, Luis Pavón, donde atendían y daban tacos a la gente del PRI que llegaba a votar de las comunidades foráneas. También existen los registros de los 1,200 pesos que cobraba quincenalmente en la comuna chenera durante el periodo de Pacheco Ucán. Sorpresa le espera en las comunidades, declaró nuestra fuente, ya que le vamos a recordar cuando nos vino a pedir el voto por el PRI y nos prometió cosas que nunca regresó a cumplir. Le vamos a recordar de una forma muy especial su participación con el PRI, finalizó. Difícil se muestra la situación dentro del PAN, apenas se registró la primera aspirante y ya salieron los trapitos sucios. Seguramente será un tema donde habrá mucho de dónde cortar. Pues es esta información que ustedes tienen. Obviamente ya saben que esto se va a poner bueno, mientras más aspirantes salgan, más información tenemos. Alex Inurreta, buenas noches, quisiera hacer uso de su espacio para expresar mi inconformidad contra la diputada Marta Albores. Qué raro. En octubre de 2017 empezaron a arreglar las calles de Vistahermosa, pero solo fueron unas cuantas y dejaron la calle Tulum un asco. Luego de que la rompieron, jamás regresaron a componerla. Hoy con la pequeña lluvia, así luce la calle. Les agradezco la oportunidad, le anexo fotos y un pequeño video. Es el video que nos mandaron, pero bueno, ya saben ustedes, así trabaja la diputada Marta Albores. Se deslavó. ¿Quién es, verdad? Todos se preguntan. De hecho, creo no va nada, ¿no? No va porque sabe que le iban a agarrar a tomatazos. ¿Qué tienes con los independientes, Pepe? ¿Qué han hecho? Bueno, aspirantes a candidato a la diputada local por el primer distrito, Campeche, Rosendo Iván Rodríguez Chanos, dejó esta foto, en esta red social la siguiente reflexión. Los partidos políticos deberían hablar con su militancia y explicar qué es un candidato ciudadano y que los apoyen con sus firmas, ya que no compromete el voto. Pues comento, no a todos nos conviene tener a los mejores representantes diputados que defiendan y atiendan nuestra problemática política, económica, social y cultural, educativa, etcétera. No hay que olvidar que los partidos son organismos públicos y financiados con el recurso público de los impuestos de todos los ciudadanos. Ahí les dejo este humilde planteamiento y compártanlo. Postdata, los que quieran pelear, que peleen. Los que quieran construir un mejor país, que compartan y participen. Gracias. Atentamente, Rosco y Sorobino. ¿Cómo lo ve, licenciada? También aspirante al candidato al diputado local por el Distrito 1, Ramón Flores. Agradezco profundamente a las familias que nos abren las puertas de su casa para escucharnos y ofrecernos apoyo. Aquí con la familia Canul Cruz, hashtag firma Moncho. Aspirante a candidato a diputado local por el Distrito 4, Ricardo Valdivieso Mesh. Buenos días, amistades. En Campeche, entre el 40 y 47% de los ciudadanos enlistados en el padrón electoral no votan o se abstienen por cuestiones religiosas, porque trabajan y porque no creen en los políticos. Pero aquí estamos los aspirantes a candidatos independientes. Hashtag llegamos los buenos ciudadanos. Apóyenos con sus firmas para que estemos en las boletas el 1 de julio. Saludos, Distrito 4. Hashtag firma Valdivieso. Y en el Instituto Electoral de Campeche, avance de apoyo ciudadanos obtenidos por los aspirantes, hashtag candidaturas independientes, hashtag ayuntamiento, hashtag diputaciones locales. Ahí está precisamente la tabla que están viendo ustedes, cómo van los avances de apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes. Esto es el corte del 24 de enero a las 9 horas. Ahí tiene usted Ramón Alejandro Flores González, Rosendo Iván Rodríguez Chan. Ahí tiene usted cuántos apoyos enviados al INE, cuántos apoyos ciudadanos en la lista nominal. Esté si usted muy pendiente de esta información, la vamos a subir a la fanpage de La Barra Noticias para que usted también pueda conocer cómo van los aspirantes. También los avances de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes por los ayuntamientos: Manuel de Atocha Novelo Chávez, Pedro Hernández McDonald, Jorge Cascante Tamayo, Jorge Tomás Cuchín Gutiérrez. Ahí precisamente tiene cómo va la lista nominal, los apoyos ciudadanos que han enviado ellos al INE. Tiene usted la información, la subimos a la fanpage de La Barra Noticias para que la puedan analizar. Y lo que está circulando en las redes sociales, los personajes de las redes sociales, Cristian Castro Bello, ya nos encontramos en Sijochac Champotón con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, nuestro secretario de Sede Sol, Eviel Pérez Magaña, el subsecretario Javier García Bejos, la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos, y el cálido recibimiento de toda la familia Sede Sol. Perdón.
Junto al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y nuestro secretario de Sol, Eviel Pérez Magaña, inauguramos el comedor comunitario Sijochac, obra que fue rehabilitada con recursos de #FAIS y que atenderá a decenas de familias de esta localidad. Ricardo Medina Farfán subió un video, les comparto un poco de la visita que realicé en la comunidad de Laureles, donde en nombre del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguramos la nueva cancha techada de la escuela primaria José Ortiz de Domínguez y llevamos el programa de realidad virtual que se desarrolla de la mano con Goal for Education. Ahí tuve la oportunidad de platicar de nuevo con padres de familia de este centro escolar, del preescolar, que se encuentra aledaño a este colegio, así como con estudiantes de la telesecundaria. Recogimos algunas de sus inquietudes y planteamos solución a sus necesidades. Todos reconocieron el liderazgo y el trabajo del gobernador que está impulsando sin precedentes el sector educativo. Y por último, Ramón Méndez Lanz, junto con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, personal del H Congreso del Estado e invitados, hoy realizamos la ceremonia cívica conmemorativa del aniversario del natalicio del primer gobernador de Campeche, don Pablo García y Montilla. Y en los presidenciables, Andrés Manuel López Obrador sube un video, te invitamos a seguir ayudando a los damnificados del sismo. Deposita en el fideicomiso 73803 por los demás a la cuenta número 133-12-1765 del banco Afirme o a través de la cable interbancaria 06-21-8000-13-31-21-765. Estoy en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en una gira por este estado. Y estamos, como he sabido, en precampaña, visitando los pueblos, pero me doy tiempo para informarles sobre los ingresos que ha recibido el fideicomiso por los demás. Es el fideicomiso que se creó para apoyar a los damnificados de los sismos. Han transcurrido 4 meses. Bueno, el video completo lo puede ver ahí en la fanpage también de la barra noticias. Les damos compartir a todo lo que estén haciendo los actores políticos. Ricardo Anaya Cortés, es momento de dar un paso al frente, es momento de un proyecto que no vea la autocracia como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo, es momento de hacer lo correcto, es por México. Es momento de dar un paso al frente, es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México... Por su parte, José Antonio Meade, la gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Esto es lo que dice en este video promocional, que bueno, ustedes ya lo han visto en las redes sociales. Ahí se los ponemos también en la fanpage de la barra noticias para que lo vean. Y por último, lo que les comentaba hace un momento, ustedes recordarán, les hablé precisamente de esta situación que se está dando. Denunciaron el alza en las tarifas de la autopista Champotón-Campeche. Al parecer, el alza a los combustibles le pegó a Capufe 4 pesitos más al peaje. Al parecer, el año de Hidalgo se tiene que aprovechar. Así y es. Precisamente ahí está lo que les estaba comentando, que le subieron a 69 pesos. Estaba, primero estaba en 63, luego subió a 65, ahorita lo subieron a 69 pesos. Ya no hay bolsillo que aguante. En fin, ya nos vamos, Pepe. Así es, Alicia. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Besos, bye. Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, ribeye o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto del recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrecen nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades.
manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Jim Baitai. Observar juntos. Acelerar. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai. Mazda 3. Drive together.